Obaid, ya me cansé de verte golpear patos. Vamos a practicar para el torneo de fútbol de mañana. Pero si estoy a punto de pasar el nivel 5. Obaid, atrápala. ¡No! 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 Gracias, disculpe. Ojalá fuera tan bueno en el fútbol como lo soy en el juego de los patos. Tengo una idea. Me diste una idea brillante para un nuevo invento. Ni se molesten en calentar, porque jamás nos ganarán. Ya veremos. ¿Cara o cruz? Cara. No, cruz. No, cara, cara, cara. Cruz, tu equipo tiene el saque inicial. ¡Torky! ¡A mí! ¡Obaid! Muy buen intento, Obaid. Sí, eres el mejor goleador. Pero maestro, sigan jugando. Pero tenemos que anotar. ¡Mire, señor! ¡Allá, un gato! ¡Oye! ¡Bájame! ¡Oye! No veo ningún gato. Creo que vi mal. ¡Saque de meta! ¡Eso no vale! ¡Es trampa! Descanso de medio tiempo. No puedo creer los tramposos que son. Es verdad. Y no puedo creer que se estén saliendo con la suya. No puedo creer la sed que tengo. Escuchen, amigos. Nosotros jugamos limpio. Todavía podemos ganar el partido. Esto no se acaba hasta que se acaba. Así que vamos a jugar mejor que nunca. ¡Sí! ¡A ganar!
¡Segundo tiempo! Esto no podría ser peor. ¡Sí se puede! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ya no hay forma de que ganen! ¡Ni siquiera tienen refuerzos! ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Ese es su refuerzo? ¿Una lata? Obaí, ponte esto. Así podrás operar al robot. No. Muy bien, intenta moverlo. Es lo más ridículo que he visto. Muy bien, a jugar. ¡Obaí! ¡No! ¡Nos quedan unos minutos de juego! ¡Obaí! ¡Sí! ¡Imagina que Tarek y su equipo son patos de goma! ¿Ah? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ya estoy listo! ¡Hora de jugar! ¡Gracias! ¡Oye! ¡A mí! ¡Estoy libre! ¡Es decir, al robot! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡Sí se puede! ¡Vamos, amigos! ¡Ya puedo saborear la victoria!
perderemos el inicio de la carrera. ¿Mm? Puede que no sea tan mala idea, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pareces muy seguro de eso. Supongo que puedes llamarlo una corazonada. Bueno, siempre y cuando jueguen limpio, esta será una buena carrera. ¡Claro que sí lo será! ¡Buena suerte, Mansur! Va a necesitar mucha si quiere ganar. No te quedes ahí sentado. ¡Haz algo! ¿Ah? Bien. ¡Yamil! ¡Yamal! Es para el otro lado. ¿Ah? Aflójalos, no queremos que el neumático... ¡Ay! ¡Vuelve a ponerlo! ¡Vuelve a ponerlo! Pero yo pensé que íbamos... ¡Más rápido! Ah, sí. Pero no los apretaste muy bien. Ese es el punto. Es que no entiendo. Recuerden, esto es una carrera en equipo. Tenemos que recoger 5 banderas antes de llegar a la meta o seremos descalificados. No hay problema. Déjenme las banderas. ¡Puedo hacerlo! Obaid, tú conduces. Yo tomaré las banderas. ¿Ahora? ¡Ay! ¡Tú! ¡Perdón! ¡No! ¡Más adelante! Iba a decir giro a la derecha más adelante. ¡Me interrumpiste! ¡Ah!
¡Frena! ¡La tengo! Ya estoy aprendiendo a conducir. ¡Hasta la vista! ¡Qué pena! ¡Nos vemos en la meta! ¡Perdedores! ¡Nos están alcanzando! ¡Los ayudamos! ¡Gato, por favor! ¡Gato! ¡Llave inglesa! ¡Llave inglesa! ¡Perno! ¡Perno! ¡Toallita! ¿Qué dices? ¡Es para el sudor! ¡Solo hazlo, amigo! ¡Toallita! ¡Terminamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mansur, puedes lograrlo! ¡Gracias! ¡Por esa rampa! ¡Ahí está! ¡Es nuestra oportunidad de ganar! No podríamos haberlo hecho sin ustedes. ¡Ay! ¿Ah? ¡Hola! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Bienvenido!
Bienvenidos, fanáticos de la lucha, al Gimnasio Nacional de Jiu-Jitsu, donde se celebra este importante torneo de cambio de nivel. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nuestro primer combate del día será de la categoría de cinturón amarillo. Por favor, denle una cálida bienvenida al primero en luchar y pisar la pista principal. ¡El favorito del público, Salem! El árbitro está preocupado por la aparente falta de movimiento de Salem. Mansur, ¿podrías explicar a los espectadores en casa lo que estamos presenciando aquí? Parece que Salem está preocupado por su seguridad. Así es, Mansur. Pero siempre está preocupado. ¡Qué cosa típica de Salem! ¡Vamos, Salem! ¡Vamos! Damas y caballeros, los dos luchadores están listos. ¡Que comience la pelea! ¡Ay! ¿Ah? ¡Ay! ¡Derecha! ¿Ah? ¡No! ¡Está a tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡Otra vez en tu izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Al centro! ¡Detrás de ti! ¡Y Salem ganó! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Obaid! ¡Jamal! ¡Vamos! ¡Son los siguientes! ¡Ay, no! ¡Tú puedes! ¿Estás bien? ¿Eh?
dejaré que Mansur me gane este año. Yo me voy a encargar de él. Sí, claro. Pero tú dijiste lo mismo el año pasado. ¿Lo recuerdas? Cuando Mansur te hizo la llave de muñeca, dijiste que te dolía. Te hizo ver estrellitas, como en la televisión. ¿Y de la otra vez que también te ganó? Esta vez venceré. ¡Ya basta! ¡Fue suficiente! ¡Eso quedó en el pasado! ¡Nada de eso importa ahora! ¡Este año sin duda voy a ganar! ¿Cómo? ¡Con esto! ¡Ahora ayúdenme a esconderlos! ¡Vamos! ¡Dense prisa rápido! ¡Y en la otra también! Ahora sí estoy listo. Voy a darle a Mansur una lección y conseguiré mi cinta verde. Parece que nada los podrá separar.
Salem, prepárate para perder. ¿Casi? ¿Así como vamos, perdí vamos, la última vamos. Vez? Ay, hoy no tendré piedad. ¡Toma eso! Amigos, ¿qué les parece mi invento? ¿Por fin hiciste una pistola láser? Obaid, no es un láser. Es mi último invento. Es para poder mejorar mi oído. Pero, ¿qué le pasa a tu oído? No le pasa nada, pero esto lo hará increíble. Ya verán. ¿Terminaste tu tarea? Sí, fue muy fácil. Escuché que abrieron una boutique en el centro comercial. No sé si deberíamos espiar a la gente con él. Me pregunto para qué más podríamos usarlo. Me estoy acercando al punto de encuentro. ¿Estás seguro de que nadie te siguió? ¡Espera! Obaid, apunta a ese hombre de nuevo. ¿A ese? Ve al punto de encuentro. Está despejado. ¿Y el trabajo? Está en marcha. Repito, está en marcha. ¿De qué hablan? ¿Crees que son espías? Estaré en el café en 30 segundos. ¡Vamos! ¡Tenemos que seguirlo! ¿Seguir a un espía? Mansur, ¿crees que sea buena idea? No sabemos si realmente es un espía, Salem. ¿Y qué tal si solo quiere un cafecito? ¡Qué extraño! ¿Él desapareció? ¡Entonces sin duda es un espía! ¡Vamos! Bueno, creo que lo perdimos. ¿No quieren un helado? Vamos a ver si lo encontramos con esto. ¿Listos para esta noche? El plan es simple. ¿Tienes el equipo? ¡Es él! ¡Es él! Está detrás de esas palmeras. ¡Acerquémonos! Esta noche la estrella de Bagdad será nuestra. Seremos ricos, Said. Pero solo si somos cuidadosos. Un error y regresamos a la cárcel. ¿A qué hora comenzamos? En 30 segundos entramos. Y antes de que cierren, nos escondemos. Y luego, en cuanto estemos solos, manos a la obra. ¿Quién es la estrella de Bagdad? Estrella de Bagdad... ¡Sí! Aquí. No es un quién, es un qué. Y no van a creer esto. Es el diamante más grande del mundo. Eso significa que no son espías. ¡Son ladrones! Tenemos que detenerlos. Pero no sabemos a dónde van. Es simple. Nos dividimos y los seguimos. La estrella de Bagdad está en el museo. Pero no por mucho tiempo. Si no evitamos que esos ladrones la roben, tenemos que avisar al director. ¡Vamos! ¿En qué puedo ayudarlos, jóvenes? Se trata de la estrella de Bagdad, señor. Escuchamos a unos ladrones conspirando para robarla. ¿Robar la estrella de Bagdad? ¿Qué? ¡Es absurdo! No, es cierto. Al principio pensamos que esos tipos eran espías. Pero resulta que están tratando de tomar su diamante. ¿Quiénes? Sabemos que son dos hombres, señor. Los escuchamos en un café y planeaban robarla esta noche. ¡Qué imaginación tienen, chicos! Sería imposible robar la estrella de Bagdad de este museo. Tenemos las máximas medidas de seguridad para evitarlo. No sabemos cómo van a hacerlo. Tiene que creernos. Lo harán hoy mismo. Lo hemos estado siguiendo todo el día. Vengan. Síganme. Les daré un tour. Les mostraré lo bien que protegemos nuestros tesoros. Y ante sus ojos, la estrella de Bagdad. Oh. ¡Increíble! El diamante más grande del mundo. Dicen que es más antiguo que la civilización. Lo han portado reinas, pero no han igualado su belleza. ¡Guau! ¡Es enorme! Muy bien. ¿Por qué no intentas tomarlo? ¡Adelante! Solo intenta tomarlo. ¡Una trampa! ¡Exacto! Bueno, para su suerte, solo yo tengo esta llave para abrir. Es la única manera de salir.
señor. ¿Qué sucede? ¿Ah? Es solo una prueba, Aziz. Les muestro a los chicos nuestro sistema de alarma y lo bien protegido que está nuestro diamante. Entendido. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me encantan los láser! Son sensores láser. Ni una mosca podría burlarlos. Como pueden ver, la estrella de Bagdad está muy segura. Esta es la única llave. Hora de cerrar, chicos. Tenemos que marcharnos por hoy. Es mi esposa. Tengo que irme, lo siento. Tendrán que encontrar la salida. Y no se preocupen por el diamante. No le pasará nada. Está muy seguro. Olvidé mi dispositivo en la oficina del director. Iré por él. ¡Shh! ¡Escuchen! Solo tenemos que esperar aquí hasta que todos se vayan. Y entonces, actuaremos. ¡Los ladrones están aquí! ¡Tenemos que avisar al director! ¡Shh! ¡No puede ser! ¡Estamos encerrados! ¡Perfecto! Atrapados en un espeluznante museo con dos ladrones. ¿Qué más? ¿Qué podría ser peor? ¿Qué hacemos ahora? Llamaremos a la policía. ¡Ya no tengo batería! ¡Yo tampoco! Bueno, mi teléfono está cargado, pero lo dejé en mi casa. ¡Ahí vienen! ¡Rápido! ¡Allá arriba! ¡Ahí está el diamante! ¡Se va a activar! ¡Bravo, Said! ¡Tienen la estrella de Bagdad! ¡No podemos permitir que se escapen! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Sí! Espera, tengo un mejor plan. Suena bien, pero tengo uno mejor. ¡Miren! ¡Yujú! Mansur, ¿qué haces? Muchas gracias, jóvenes. Por ustedes, la estrella de Bagdad está a salvo. Son bienvenidos a visitar mi museo cuando quieran. Gratis, por supuesto. Muchas gracias, señor. Y también quiero decirles que lamento no haberlos escuchado. Tal vez debería hacerle uno de estos. ¡Mansur!
Bienvenidos sean a esta hermosa isla y a mi curso de supervivencia en la vida salvaje. Si alguno de ustedes se encuentra nervioso, puede estar tranquilo porque yo soy un experto y están muy seguros. Dicho eso, vamos a empezar. Por aquí. ¡Señor Ali! Chicos, mucho cuidado con los cocos. Son muy peligrosos. ¿Ah? Oh. Chicos, acamparemos por allá. Mansur, ¿sí? Tú quedas a cargo. Necesito descansar el melón y cerrar las patatas. ¿Qué vamos a hacer? No podemos sobrevivir en esta isla sin el señor Ali. ¡Todos vamos a morir! No digan tonterías. El maestro Ali estará bien después de descansar un poco. No se preocupen. Y además, tenemos a Nano. Nano, escanea la zona en busca de agua, comida y materiales de refugio. Chicos, hay un arroyo de agua fresca a 1.5 kilómetros al noroeste de aquí. Pero también pueden tomar todas las vides que cuelgan. También hay mangos y plátanos en abundancia. Las hojas de palmera son las mejores para la construcción de refugios. Estadísticamente, estamos en la mejor ubicación para construir un campamento. No me voy a quedar aquí para que Mansur y su cacharro volador me den órdenes. Busquemos otro lugar, amigos. ¡Yamal! ¡Yamil! ¡Vámonos! No se preocupen por ellos. Ya volverán. Construyamos nuestro refugio. ¡Súbanlo! ¡Por ahí! ¡Bien! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde a unos espaguetis espaciales! ¿Dónde está Obaid? Debe estar cuidando al señor Ali. ¡Una cafetera voladora! ¡Cafetera! ¡Ven aquí, mi cafetera con alas! ¡Señor Ali! ¡Señor Ali, por favor, deténgase! ¡Señor Ali! ¡Obaí, entra! ¡Está deliciosa! Señor Ali,
Escuche, tiene que venir conmigo, así que... tome este bastón mágico, ¿sí? ¡Oh! ¡Un bastón mágico! ¡Qué lindo! Obaid, haz un truco para mí. ¿Quiere que haga un truco? ¡Claro que sí! ¡Pero no puedo hacerlo hasta que tome el bastón! ¡Por favor, hágalo ya! ¿Eh? ¿Y cuál es el truco, Obaid? ¡El truco es salvarlo! ¡Vamos! ¡Salga de ahí! Estuvo cerca. Muy cerca. Esto es perfecto. Conozco este camino. Joven Obaid, qué agradable sorpresa. No lo esperábamos. ¿Y dónde está Obaid y el señor Ali? No los he visto. Tal vez volvieron al campamento. Yamal, sube a esa roca y llena nuestras botellas de agua de inmediato. Disculpe, quería ver si podría enviar un autobús a traer a mis amigos del otro lado de la isla. ¿Y Obaid? ¿Dónde está el maestro Ali? Se acerca una tormenta. El joven Obaid solicita el placer de su compañía en nuestro complejo. ¡Wow! Eso suena muy bien. ¡Estamos salvados, amigos! ¡Uy! Oigan, vamos al campamento de Mansur. ¡No los necesitamos! Está bien, vamos. ¡Ay! ¿Qué es esto? Bueno, mírenle el lado bueno. Al menos no podría ser peor. Hola, chicos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¡Qué piscina tan linda! ¿Esta es mi malteada? Oh, señor Ali, ¿ya se siente bien? Muy bien. Mejor que bien. Me siento como hombre nuevo, como si hubiera tenido una gran aventura. ¿Están todos aquí? Tarek, Yamal y Yamil siguen del otro lado de la isla. Deberíamos ir a buscarlos. ¿No lo creen, amigos? No. Podemos dejarlos un poco más.
Bienvenidos, damas y caballeros, al nuevo y hermoso parque. Quisiera agradecer a todos los que trabajaron y que lo hicieron posible. Un agradecimiento especial a una talentosa artista local, creadora de esta grandiosa escultura. Y ahora ha llegado el momento que todos están esperando, con la develación de esta estatua. Declaro inaugurado el parque. ¡Oh! ¡Ah! ¡Increíble! ¿Te gusta? Sí, es increíble. ¿Pero qué es? ¿Ah? Ja, es un elefante montando una moto, Bait. Sé que es un pájaro. Solo me preguntaba qué tipo de pájaro es. ¿Es un águila? ¿Qué es eso? Ah, bueno, es un pájaro grande, con un pico afilado y tiene garras. ¡No! ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto! ¡Detente! ¡Alto! ¡No! ¡Detente! No lo entiendo. ¿Por qué el conductor no nos oye? ¿Y por qué no vemos al conductor? ¡Ah! ¡No! ¡No hay conductor! ¡Es una excavadora fuera de control! ¡Ah! ¡Mansur! ¡Y viene para acá! ¡Se dirige a la estatua de tu madre! ¡Tenemos que detenerla! ¿Pero cómo? ¡Con trabajo en equipo! ¡Vamos! ¿Ah? Tenía miedo de que dijera eso. ¡Mansur! ¿Cuál es tu plan? ¡Vamos a subirnos a ella y vamos a pisar los frenos! ¡No suena tan difícil! ¡Ay! ¡Ya lo pensé bien! ¡Es imposible! ¿Cómo vamos a subir? ¡Solo hay que intentarlo! ¡Vamos! ¡Obaid, sube! ¡Eso sí me dolió! Gracias, Obaid. Sin ti, no habríamos podido haber subido. Te aseguro, eres la mejor escalera de la historia. ¿De nada? ¡Vamos! Muy bien, intentemos detener esta cosa. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? ¡Somos muy jóvenes para manejar esto! ¡Esto es una emergencia, Obaid! ¡Pisa los frenos! ¿Qué pasa? ¡No funcionan! ¡Pues inténtalo de nuevo! ¡Ay, no! ¿Por qué no nos detenemos? ¡Los frenos están rotos! ¡No hay volante! ¿Cómo vamos a hacer que esta cosa gire? ¿Y si presionas este botón? Ahora no podemos ver hacia dónde vamos. ¡Muévelo como estaba antes! ¡Algo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Salvaron su estatua! ¿Pero quién lo salvará? Llamaré a la policía. ¡Esto es una emergencia! ¡Estuvo cerca! ¡Demasiado cerca! Muy bien. Creo que ya entendí cómo dirigir esto. Cada uno toma una palanca. La tuya nos girará a la derecha y la tuya a la izquierda, Obaid. Voy a arreglar el freno. ¡Vamos! 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 ¡Tendremos que girar! ¡Prepárate, Salem! Está bien, vamos a girar. ¡Arbusto! 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 ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Bien hecho, Salem! ¡Una catástrofe evitada! ¡Gracias! ¡Mansur! ¿Cómo va el freno? ¡Creo que ya lo arreglé!
¡Ay, no! Oigan, chicos, ¿por qué vamos más rápido? Es por esto. ¿Eh? ¿Me estás diciendo que no podremos parar esta cosa ahora? Tendremos que seguir conduciendo por el parque hasta que nos quedemos sin gasolina. Al menos por ahora. Todo estará bien mientras podamos girar. ¿Por qué hiciste eso, Vahid? ¿Es que dijiste girar? Sí, pero no te dije que lo hicieras ahora. Solo estaba explicando. Lo único que escuché fue gira, así que yo giré. ¡Chicos! ¡Ay, no! ¡Izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Qué bien! Solo teníamos que quedarnos en el parque, Obaid. ¿Qué quieres que haga? ¡No tenía muchas opciones! ¡Miren! ¡Ahora la policía nos va a detener! Solo hay que seguir en línea recta mientras pensamos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Nano, ¿puedes conseguirme el diagrama de esta excavadora? De inmediato, Mansur. ¿Cómo apagamos el motor? Desconecta estos tres cables. ¿Cómo vamos a hacer eso? Alguien de nosotros va a tener que salir y hacerlo. Bien. Supongo que tengo que salir y hacerlo. ¿Ah? Pero no puede salir de un vehículo en movimiento. Bueno, tengo que hacerlo si queremos que este sea un vehículo sin movimiento. Cierto. Buena suerte. ¡Vamos!
hecho, chicos. ¡Salvaron el día! ¡Salvaron el día! ¡Lo lograron! Oigan, estas excavadoras a control remoto son mucho más fáciles de conducir, ¿no lo creen, amigos? ¡Obaí! ¡Ay, perdón!